feria. Y bueno, chicos, yo creo que hasta aquí está el entrenamiento de Mechamark. Pero bueno, ahora vamos a ver un poquito lo que es el set, ¿de acuerdo? Como podéis ver, el tiro lo hemos bajado a 11. O sea, perdón, a 1. Pero bueno, con las botas que le das rapidez y tal, pues suma un poquito de tiro, así que te queda con 11. Regate con 254, que no está nada mal. Una defensa es, bueno, se ha quedado con 6. Control 330, que por, bueno, lo de la técnica, por, aún podría, creo que aún se podría aprovechar 10 puntos más o menos, me parece a mí. A ver, tiene 113. Creo que aún se podrían sacar 10 puntos, así que quizás más o menos se podría quedar con 103, 105, igual con 340 más o menos. O sea, no hay mucha diferencia, ¿vale? Luego, rápida 139. La técnica, con que esté entre los 100 y poco por ahí, va a estar bastante bien. Luego tendríamos la rapidez, que está en 139, un aguante 88 y una sorteo de 168. Yo creo que sí está bastante bien, ¿de acuerdo? Luego ahora pasamos a lo que es el set, las técnicas y espíritu guerrero y demás. La bimano celestial, aunque si preferéis dejarlo a la mano celestial no pasa nada tampoco, ¿de acuerdo? Pero bueno, la bimano celestial creo que es la mejor técnica de montaña, así que ahí está. No sé si dejársela o... yo creo que se la voy a dejar por ahora, ¿vale? La mano de pingüinos... yo se la dejaría, ¿vale? O sea, yo se la dejaría. Es técnica neutra, así que ni suma ni resta. A ver, es original suya, así que vosotros decidiréis. Yo de momento se la dejaré. Gancho certero. Bueno, vosotros decidiréis qué cojones he dicho. En fin, gancho certero, que es un talento que despejará el balón a mayor distancia de la portería. Puede ser muy, muy importante, sé que quizás... yo creo que lo dejaría, aunque podríais poner también ultra técnica o ahorro o incluso montaña plus, ¿sabéis? Montaña plus yo creo que incluso nos vendría mejor, pero como solo tenemos dos técnicas de montaña... y bueno, el espejismo de balón, ¿vale? Es una técnica... de, sí, es de bosques por si me viene alguno de aire. ¿De acuerdo? Aunque igual quizás tengáis alguna otra mejor. Esto es de la partida que se inyectó. De Power Safe o de lo que sea, ¿vale? O sea, no me digáis nada, please. No sé. Yo creo que también le pondría... a ver, quizás truco balonazo. Dramatización. No sé, yo le he puesto espejismo de balón. De acuerdo, por gastar el menor número de puntos de técnica. Vale, aunque quizás por unos pocos puntos más nos ponemos el cruz, la cruz del sur y ya está. Pero bueno, no vamos a utilizarlo por ahora de delantero, que eso lo veremos en otro vídeo, la conversión a delantero o en otra posición, ¿de acuerdo? Y bueno, mejor garantía, que es tienes más posibilidades de ganar los duelos, pero los puntos de, o sea, los P se gastan más rápido. Como es un portero y no va a salir de esa posición, o no mucho, pues este creo que es uno de los talentos que más nos interesa. El espíritu guerrero, yo como bien así es suyo propio, yo se lo dejaría, ¿vale? Pero si queréis, si sois uno de estos tiquismiquis, la afinidad, que bueno, la afinidad es muy importante, ¿vale? Es muy importante, pues no sé, dejadle Grandius. Incluso, a ver, creo que tampoco hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia con Atlas, o por lo que veo. Grandius o Atlas o... yo creo que... a ver, Demogorgo no. Gigante tampoco, Rey Blanco. Gargantúa, bueno, el que os apetezca, que sea de montaña, por supuesto. Aunque... esto de... creo que se podría poner uno... es que como papelines de bosque, vale, por si alguien de aire tira, de acuerdo, pues sería muy, muy interesante. Por eso yo lo voy a dejar. Yo creo que hasta aquí. Yo creo que aún se puede mejorar, ¿de acuerdo? Y podríamos cambiar el set en otra ocasión. Podría hacer otro vídeo, la verdad, y ir mejorando el set. Creo que se puede mejorar, ¿eh? Pero bueno, yo creo que... a ver, no estoy diciendo que sea uno de los mejores, pero bueno,
La bimano es una de las mejores técnicas. La mano de pingüinos viene así, ¿de acuerdo? Que bueno, ya sabéis cómo se ha obtenido este mecamar, porque vamos, todavía no está realmente... No salió la contraseña. La mano celestial V, una técnica de regate que nos permita pues... cubrirnos, ¿no? Del aire, aunque no es realmente necesaria. ¿Vale? Si queréis, pues os ponéis otra técnica de montaña. Que ya veréis que seguramente sí que... No sé, yo creo que está bien ahí ponerle una de regate con ese regate que tienen ahora. Y nada, chicos, yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo, fuerte abrazo, un besazo, como siempre os digo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.